Saludos, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido pleno en el Ayuntamiento. Allí se han aprobado varias modificaciones de los presupuestos para afrontar algunos gastos que no estaban previstos en un principio. La oposición no está de acuerdo con estos cambios. En el Hospital Reina Sofía, los profesionales sanitarios han compartido sus conocimientos con los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Quieren que tengan calidad de vida. El líder de Unión Cordobesa ha pedido hoy al alcalde que construya viviendas sociales destinadas al alquiler. Cree que los cordobeses no pueden pagar las que Nieto pretende hacer. Comenzamos ya con las decisiones que se han tomado en el pleno celebrado en el día de hoy en el Ayuntamiento de la capital. Una de ellas ha sido modificar algunas partidas presupuestarias. Se le ha quitado dinero, entre otros, al plan de aparcamientos de Vincorsa y a la bolsa de trabajo municipal. Con menos presupuesto se queda también el programa de ayuda a emprendedores del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo. El Gobierno Municipal del Partido Popular ha aprobado este martes en el Pleno varias modificaciones de los presupuestos para atender a diversos pagos. Al plan de Vincorsa destinado a construir aparcamientos se le quitan 170.000 euros. Este dinero irá destinado a pagar las cuotas de la comunidad de los locales del Parque Joyero, en los que se va a construir el nuevo centro de convenciones. A la partida para el mantenimiento de colegios se le restan casi 80.000 euros y el programa de ayuda a emprendedores del Instituto Municipal de Empleo tendrá 200.000 euros menos. Pero para la oposición, que ha votado en contra, lo más grave es que quiten 400.000 euros al presupuesto destinado a la Bolsa de Trabajo Municipal. 407.000 euros a Bolsa de Trabajo. ¿Y saben para qué? Para reformar un local y dos cuartos de baño. O sea, vale más un local y dos cuartos de baño que el empleo en la ciudad de Córdoba. O sea, 407.000 euros menos a Bolsa de Trabajo. Eso es lo que lleva hoy, entre otras cosas, el Gobierno Municipal a pleno. Esas son las prioridades del Gobierno Municipal. Eso es lo que el Gobierno Municipal considera prioritario. Tanto Izquierda Unida como Partido Socialista han criticado la gran cantidad de modificaciones que está haciendo el Gobierno del Partido Popular después de haber aprobado el presupuesto. Que parece que los presupuestos en este ayuntamiento, desde que el Partido Popular, o al menos desde que este portavoz está en este ayuntamiento, desde el Grupo Municipal Socialista, observamos que los presupuestos son para hacer modificaciones de créditos posteriores. Hacemos una maqueta de presupuesto, que es solamente una maqueta, porque después el día a día se convierte en una realidad modificada permanentemente y de forma sistemática. Pero en este caso, además, me van a permitir que destaque tres elementos que para mí son determinantes para votar que no. Aunque, insisto, hay otras dos modificaciones de crédito que yo las considero de rango menor, aunque una de ellas me preocupa, y es que se modifique el mantenimiento de colegios para destinarlo a otro tipo de mantenimiento de edificios. Y esta ha sido la respuesta del portavoz del Gobierno Municipal. Fue incapaz su cogobierno, tanto de Izquierda Unida como de PSOE, de presentar un presupuesto para el año 2011. El 2011 no tuvo presupuesto este ayuntamiento porque en sus disputas preelectorales, los que hasta ese momento eran socios de gobierno, fueron incapaces de ponerse de acuerdo en presentar un presupuesto en tiempo y forma. Se presentó un presupuesto, se trabajó en el 2011 con un presupuesto prorrogado, el del 2010, hecho que causó grave perjuicio económico al Ayuntamiento de Córdoba, que ahora, dos años después de una difícil tarea, como ayer dijo el alcalde José Antonio Nieto, estamos en disposición de superar. Ha habido otras propuestas que han salido adelante, en cambio, con el consenso de todas las fuerzas políticas. Han acordado intervenir en la Plaza de la Corredera para arreglar todo lo que se ha deteriorado o hacer obras en el barrio de Levante. También están de acuerdo en que hay que mejorar algunos aspectos del plan de emergencias municipal ahora que estamos en época de riesgo alto de incendios. El Partido Socialista cree que la Plaza de la Corredera y su entorno necesitan una actuación urgente, porque hay algunas zonas que están muy deterioradas y además no está bien controlada la instalación de terrazas en este espacio. Por eso lo han propuesto en el Pleno y este ha acordado intervenir. Nos parece, creo que de urgencia, recuperar nuevamente el espíritu, sobre todo de control y de ejecución material del plan de uso de la corredera, porque es un espacio público de importancia capital para el turismo y para el disfrute de los cordobeses y de las cordobesas, que cada día ha estado viéndose cada vez más degradado y que necesita urgentemente una actuación de restauración de infraestructura, pero sobre todo de un obligado y exigido cumplimiento del plan de uso
que fue aprobado por unanimidad y consenso, no solamente de las fuerzas políticas, sino también de los colectivos sociales. También va a intervenir el Ayuntamiento en el barrio de Levante. Unión Cordobesa, haciéndose eco de las peticiones de los vecinos, ha demandado que se termine la segunda fase de las obras de la calle Sagunto o que se arregle la fachada del antiguo cuartel de Lepanto. Más complicado es, sin embargo, el entendimiento en lo que respecta al aeropuerto. Izquierda Unida quiere que el Ministerio de Fomento soterre de una vez por todas la línea de alta tensión que impide el despegue y aterrizaje de los aviones. Al Ayuntamiento le pide que hable con las compañías aéreas para dotar el aeropuerto de Córdoba de líneas regulares y no regulares. Que haya voluntad de que funcione, que haya voluntad de que sirva. Y quien primero tiene que manifestar esa voluntad es el alcalde de la ciudad, que es el que no lo está haciendo. Esa es la realidad que nos encontramos hoy con el aeropuerto de Córdoba, que ya digo, más, además de la pérdida de trabajadores, de dos tercios, de 33 a 11, estamos perdiendo pues, muchas oportunidades de negocio, porque el aeropuerto, después de las inversiones que se han hecho importantes, no está operativo. Desde el equipo de gobierno se limitan a decir que Izquierda Unida está inhabilitada para hablar de proyectos de futuro en la ciudad. Y yo creo que Izquierda Unida haría bien, y me voy a permitir, y no soy de dar consejos a otra fuerza política, pero de luego quien tiene la mochila más pesada de los 29 concejales que estén en el ayuntamiento para no hablar de propuestas de futuro del señor Tejada, Izquierda Unida, de luego yo creo que haría bien si se planteara la portavocía del señor Tejada, porque desde luego no ayuda para nada a la credibilidad de propuestas de futuro de una fuerza política como Izquierda Unida, que su cara y su voz en el Ayuntamiento de Córdoba sea la de un señor que ha estado 12 años incapaz de sacar adelante los proyectos de Córdoba y que ahora venga con un oportunismo y con una cara que representa lo peor de la política a intentar ofrecerse como solucionador de lo que fue incapaz de solucionar, ni siquiera de quitar trabas en los 12 años que tuvo gobernando. Por último, se ha aprobado pedirle al Gobierno central que vuelva a dejar en el 8% el IVA para las industrias culturales, que se ha subido al 21%. Trabajadores de la Administración de Justicia de Córdoba se han concentrado esta mañana ante la puerta de la Audiencia Provincial. Han querido mostrar así su desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno central. Anuncian que el 19 y el 26 de junio habrá nuevas movilizaciones y a finales de septiembre realizarán una consulta para proponer huelga indefinida en el mes de octubre. Gran número de trabajadores de la Administración de Justicia de Córdoba y diferentes sindicatos se han concentrado este martes a las puertas de la Audiencia Provincial. Consideran las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia totalmente abusivas para los empleados y los ciudadanos que acudan a estos servicios. El portavoz del CESIF de Justicia ha apuntado que con estas medidas se dificultará el acceso a la justicia de las personas normales, creando una justicia para ricos y otra para pobres. Piden al Ejecutivo que apueste por la justicia con medios personales y materiales. Denuncia que en la situación actual en la que nos encontramos no pueden permitirse una privatización de los registros civiles y los juzgados de instrucción, ni perder puestos de trabajo. No está para recortes, pero tampoco lo van a intentar matar a cañonazos o solucionar a cañonazos un problema que lo que tienen que hacer es poner los medios personales y materiales que nunca han puesto en la justicia, porque nunca ha apostado, como bien dice. Y lo que no puede ser es que ahora este trabajo se le dé a otras personas con el coste que va a tener eso para el ciudadano, porque ahora cuando alguien acuda al registro civil, que ahora es totalmente gratuito, va a tener que hacer un desembolso para pedir inscripciones, para tramitar expedientes, para casarse. Diego Díaz ha anunciado que llevarán a cabo nuevas movilizaciones los días 19 y 26 de junio y en septiembre realizarán una consulta donde propondrán una huelga indefinida en el mes de octubre. Soledad, depresión, impotencia, esto es lo que sienten las personas que se dedican a cuidar durante mucho tiempo a un enfermo de Alzheimer. Normalmente son familiares y se sienten bastante perdidos a la hora, por ejemplo, de aplicar los tratamientos. Para intentar mejorar su calidad de vida, se ha celebrado un taller en el Hospital Reina Sofía, en el que 30 profesionales sanitarios han compartido con ellos la información que necesitan para llevar el día a día con algo más de tranquilidad. Fruto de donde esa problemática que el día a día de los cuidadores de una enfermedad, como todos sabemos,
que no tiene tratamiento, que no tiene tratamiento de cura, tiene un tratamiento paliativo solamente. Entonces, digamos, y los cuidados del día a día son fundamentales con el tratamiento farmacológico, y donde la familia va creando una serie de problemas o de trabas que en el al cabo de los días, de los meses y de los años va viendo, digamos, esas depresiones y ese lastre que llevan los cuidadores. En este taller han aprendido también a detectar antes la enfermedad. De esta forma se pueden empezar a aplicar antes los tratamientos correspondientes. Entonces, que podamos tener al lado, que nos puedan explicar un poco cómo poder ajustar ese tratamiento del día a día, eso es importantísimo y eso es uno de los objetivos que ojalá saquemos hoy algo en claro los cuidadores para poder sobrellevarlo el día a día. El proyecto en el que se enmarca este taller se llama Al Lado y pretende crear un itinerario de atención permanente entre familiares, cuidadores y profesionales sanitarios, desde el médico de familia hasta el neurólogo, pasando por las enfermeras o los trabajadores sociales. Queremos hacer un itinerario compartido, entendiendo que hay una información importantísima que nos ayudará a tomar decisiones, y es el poner en conocimiento mutuo la realidad, una misma realidad, la que sufre el paciente de Alzheimer, visto desde ambas perspectivas, desde el ámbito de la salud y desde el ámbito del cuidador. Más cosas, ya habíamos escuchado a socialistas y representantes de Izquierda Unida criticar el plan de construcción de viviendas anunciado la semana pasada por el alcalde de la capital. Hoy ha hablado el presidente de Unión Cordobesa. Y lo ha hecho para mostrar su total oposición a los planes de José Antonio Nieto. Porque la solución, como viene explicando en el periódico, donde las personas tienen que, para acceder a esa vivienda, tienen que ganar de 1.300 a 1.800 euros mensual, pues hay mucha gente que no gana ni una sola peseta. Por lo tanto, a esas personas realmente no tienen ninguna posibilidad de hacerse con una vivienda. Gómez cree que lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para alquiler. Dice que el ayuntamiento tiene suficiente suelo ya urbanizado para ello y que construir un piso no sale demasiado caro. Él calcula unos 40.000 euros. De esta forma se podrían cobrar alquileres que no superaran los 200 euros mensuales. El ayuntamiento tiene que hacer viviendas sociales en alquiler. Y se pueden hacer perfectamente 6 o 7 o 10.000 viviendas a la vez. Y crear empleo de verdad. Y que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. Y cuando se acaben esas 10.000, poner de nuevo otras 10.000 viviendas en marcha. Y eso vale 2 pesetas. Y arrendarlas, que es lo que tiene que hacer en estos momentos el ayuntamiento. Arrendarlas. Vamos ahora con una cita para este fin de semana, es la Feria del Ganado de Montemayor, que cumple este año su 10ª edición. Comerciantes de este sector se darán cita en esta localidad de la Campiña Sur para fomentar el comercio ganadero y revalorizar tanto los animales como el instrumental que se utiliza en las explotaciones. A pesar de la crisis, un año más el Ayuntamiento de Montemayor, junto con la Asociación de Caballistas El Tranco, organizan la 10ª edición de la Feria del Ganado. El sábado 15 dará comienzo esta feria, un espacio para el reencuentro entre comerciantes y ganaderos, que cada año acoge a 350 ejemplares de équidos. El domingo 16 se disputará el tradicional concurso de arrastre con mulos. Según el teniente alcalde del pueblo, con esta feria pretenden fomentar el comercio del sector y aumentar el valor en el mercado de los animales y materiales, impulsar, mejorar y renovar el sector ganadero, además de realizar diferentes concursos y paseos a caballo. Y pretenden complementar la actividad comercial ganadera. Objetivo principal de la feria y acercar el mundo ecuestre a la inmensa mayoría de la población. La artesanía, sobre todo la relacionada con el mundo de la equitación, guarnicionería, enganches, etcétera, también estará presente un año más en esta feria, pues son parte de los sectores productivos más ligados a nuestras tradiciones y constituyen por sí mismos no solo una actividad económica relevante y necesaria en un mundo rural como es el nuestro, sino que además constituyen una parte considerable de nuestro patrimonio cultural. Este año cuentan con un presupuesto de 6.500 euros que se destinará al acondicionamiento del recinto, los premios y los trofeos de la feria. La idea es mejorar las estrategias que hagan aumentar el volumen del negocio. Intentarán superar los 350 ejemplares de équidos de otro año.
Por último, esperamos que una vez más la Feria del Ganado de Montemayor sirva de elemento dinamizador de la economía de nuestro municipio y constituya un magnífico preámbulo a nuestras fiestas locales en honor a San Acacio, que se celebrarán del 21 al 24 de junio próximo y a las que todos están invitados. Este año los animales procederán de la Campiña, Sevilla, Jaén y otras comarcas andaluzas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Abonoloto celebrado ayer lunes 10 de junio. 21, 31, 35, 42, 44, 48. Número complementario 19, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 59.575. 59575. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 12 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en moderado ascenso, rondando una máxima de 36 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a oeste por la tarde. Echemos un vistazo ahora a la oferta cultural y de ocio que hay estos días en Córdoba. Hasta aquí las noticias de PTV de este martes 11 de junio. Disfruten de lo que queda de día. Nos vemos mañana. Adiós.